Sinceramente, ¿eh? ¿De qué estáis hablando? Ponedme un poco en contexto. No, estábamos hablando del. ¿A quién va a pichar porcinos? De 12 y de 13. Fuad porcino, yo eso lo veo imposible. Fuad no se mueve de Buyer ni. Yo creo que No. tampoco. Fuad se la pela, gente. Fuad es otro estilo como Jordi Gómez. Fuad se la pela todo. Habrá que Fuad ver. va al 50%, es el mejor, se la pela y venga. Y cada vez quedan menos jugadores 11, 12 y 13. Van desapareciendo, tendrán que venir caras nuevas. ¿Creéis que se va a Sí, mover ¿eh? mucho el mercado de 11, 12 y 13 para la siguiente Sí, yo split? creo que sí. Yo creo que sí. Yo sé de cositas. Y de, claro, pero hay un montón de gente de mucho nivel fuera de la Kings que. Una cosa, ¿de qué estabais hablando? Del posible 12-13 de porcinos, ¿no? Nuevo 12-13 de porcinos. Bueno, de por cierto, sí, un poco de todos, que creemos que se va a mover un poquito todo. Mirad la que voy a, mirad la que voy a decir, Sí. ¿eh? ¿Creéis Mirad que se Watch. va, que, creéis que se va a mover? A Mirad ver. Watch. Mirad Watch, ¿eh? Vais a Y flipar. pillar perfiles distintos. ¿Qué? Qué locura. ¿En serio? Qué locura. ¡Ay, Eso wow! es una salvajada. ¿Pero eso para cuándo? ¿Para este cuarto split ya? Pero eso tiene que ser en breves. ¡Wow! Porque hay draft y todo. Yo no puedo contar nada, gente. Yo no puedo contar nada. Van a haber mucho movimiento. ¿Eh? Va a haber mucho movimiento. Vale. Y es que me he ido enterando de muchas cosas estos días. Cuando salga, gente, os diré, esto era, esto también, esto no, esto Edgar, sí. liquéalo y que te la pele, tío. Liquea, Sí, si te liquea. encanta Vaya, va. liquear, tío, ¿qué más te da? Va, un una número mierda. más, un movimiento más o menos, ¿no? Claro, tampoco pasa Liquearlo nada. vosotros. Luego siempre me llevo yo el A ver, liqueador, también te digo, tío. si lo liqueamos nosotros, la gente sabrá que es porque tú nos lo has Claro, dicho. no O te lo tenías ni sea, puta idea. no te beneficia. Pero ¿la habéis liqueado vosotros? Bueno, liquearlo en un par de días y ya está. Va, carbón, liquealo, va. Que ¿Y son creéis que 300 en el euros si lo draft? liqueas. ¿Creéis que en No el draft sé. van a haber muchos cambios de jugadores por jugadores, jugadores por picks? ¿O creéis que va a ser un poquito como el anterior draft que no hubo nada? Habrá un poco, pero no mucho, yo creo. Creo que sí, y creo que van. Los dos nombres que os he dicho antes, creo que serán ahí. A ver, tiene su sentido. Pero si la gente no se entera para moverse, pues tú lo has dicho, pero se tendrá que mover para que la gente se entere y hagan estas propuestas. Si no, habrá equipos Yo que no creo van que a mover sí. nada. Yo creo que sí que van a haber movimientos. ¿Sí, creéis? Sí. Carbón, va, En este liquéalo. draft. Va, no sé, Sí, liquéalo. siempre pensamos, Liquéalo siempre tú, capo. pensamos. Liquéalo tú, chicos. A mí déjame tranquilito. A mí comiendo aquí. A mí Siempre déjame pensamos que no va a tranquilito. haber movimiento y luego siempre hay. No, en el draft no hubo nada de movimiento. Nada. Ya, pero Nada. lo Pero era una avisaban. cosa nueva que la Y gente la no había hecho avisaban 2 días descartes. antes. La gente no había hecho descartes pensando en eso, pero yo creo que ahora la gente sabe que a lo mejor tú no quieres un jugador en tu equipo porque no está dando un rendimiento, pero sabes que tiene un valor en el mercado que puedes intercambiar por un jugador que sí que te interesa. Yo creo que sí que van a haber cambios, ¿eh? O Yo creo que Pactous, ¿no? A lo deberían mejor. aprovechar. Deberían aprovecharlo. Bueno, estos son Pactos. Sí. ¿No? Yo creo que ojito, ¿eh? Y luego, ¿el Rayo qué creéis que va a hacer? Porque el Rayo lo tiene muy chungo para Lo cambiar de dijo equipo de Purs, cero, que él iba a hacer, que él iba a hacer el Primero draft draft y y depende del después ya. draft y va a elegir sus 11, 12 y 13. Lo Me de que parece muy bien. Ricardinho y Falcao vayan a jugar en el Rayo Barcelona, ¿qué va a ser, tío? Sería un error. Ricardinho ha ganado 1 millón de pavos, ¿no? Con Nani. Ah, ¿le han ganado al No, final? no, creo que palmó contra un equipo mexicano. Puede Sí, ser. contra los talacheros, ¿no? Creo que palmaron. Y según qué cosas ha habido que tragar en individual o en colectivo durante todo este tiempo. Sería momento de pasar facturas, pero no. Pa Efectivamente, has dicho muy bien tú Sería antes. momento de pasar facturas, pero yo, la Efe verdad. no, no, total. Cuando se gana para disfrutarlo. Y ahí me has dado además una muy, Y un muy te voy buen a de esto. contar algo. Y fíjate, no te voy a contar nombres ni nada, pero hubieron dos jugadores de nuestro equipo que otra persona les dijeron, va, estamos poniendo música. Y uno dijo, pon el himno de este equipo, un poco para reírnos, ¿no? Una vez hemos ganado, pon el himno de este equipo y nos reímos. Y estos dos jugadores, no digo el nombre, sí, eso da igual, Dorkis y Soriano dijeron, no, no, nosotros celebramos porque hemos ganado y celebramos con los nuestros. Aquí no hay que acordarse de, esos son gilipollas. Y yo lo estaba escuchando y dije, Ole. te lo juro, ¿eh? Se me llenó el corazón de orgullo. Dije, Es que No entendió nada. cuando te vi. Para Yo tampoco. celebrar, rollo para celebrar, que iban a poner música. Y le dijeron de poner de algún himno de algún equipo como para celebrarlo. Y dijeron, no lo pongáis, celebrémonos nosotros. Tú, ¿por qué tienes la copa de la corona de la Kings? O sea, la copa de. No, no, una corona, bro.
No, de la corona no. El split. Es la corona esa. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ah, es la corona. ¿Esto? De ahí. Sí. ¿Esto de aquí? La corona. Sí. Ah, pensaba que era el split. Me acabo de volver de México, tío. Estoy con el chel de aquí todo chill, bro. Bro, ahora ¿sabes? Mismo no me ¿Tu novia no te ha liado ninguna en estos 14 días? ¿Qué quieres decir? En que mi novia me ha cambiado la casa entera, tío. Ah, no, ¿qué va? He llegado, ha comprado un sofá, ha comprado estanterías, ha cambiado el vestidor, ha comprado una alfombra. He llegado y me ha dicho, Cari, pizum de tanto, y venga. A pagar y ya está, ¿eh? Y a pagar. Y si no te gusta, me la suda. A pagar. Me la suda, ¿eh? Venga. No, que va. Me ha cambiado la casa entera. Iván confiaba. Me dijo, vas a llegar y no vas a reconocer la casa. Y yo le dije, va, que sí. Igual confiaba en que ganaras. Y sí, hacer una buena reforma ahí. Imagina que se hace la cocina y todo ahí, diciendo, venga, va, gana el premio. Hostia. El sofá es histórico, tío. ¿No os imagináis? Llego y me ha tirado todo el setup también. Me ha quitado todo. Las patatas, sí, no, lo ha vendido todo, ¿eh? Lo ha vendido todo para hacer la cocina. Ojo, ¿eh? Ha cogido y ha dicho, venga, esto lo vendo, tal, no sé qué, a tomar por culo. ¿Va en serio? ¿Eh? ¿Va en serio que ha vendido cosas? ¿Qué va a vender, loco? Espérate, que cuando te enteres sí. Cosas y no las encuentres. Anda. Después de lo que me acabas de decir… Vas a buscar cosas y va a decir, bueno, ¿dónde está? La play está. Es decir, están en el sofá. Bueno, ¿se paga solo el sofá o qué? Os queda un día más. Cuando llegaste a casa… Nada más llegar a casa, me acosté y le dije a mi abuela, oye, si me duermo más de una hora, despiértame que no quiero tener jet lag. Me despertó a la hora y le dije, mira, me la suba. Bro, es que yo me levanté de la siesta y me levanté fatal, ¿eh? Sí, yo pero fatal, de eso decir, buah. Mis colegas se cabrearon conmigo. Había quedado con ellos a las 6:30, me eché la siesta, tal, no sé qué, me levanto a las 9 y me dicen, ¿tú qué? ¿Cuándo vas a venir? No sé qué, que te estamos esperando para cenar. Les hice bomba de humo y se cabrearon. A mí pasó con mi novia también, había quedado por la tarde y me desperté a las 11 de la noche. Dios. Y no había dicho nada, ¿sabes? Y yo, claro, estaba durmiendo. Tampoco. ¿Qué tal el viaje de vuelta a vosotros? ¿Y Ruger? Tranquilo. ¿El avión? Sí. Sin más. Yo me quedé todo el rato, casi todo el rato estaba durmiendo en la vuelta. Vale, yo dormí una horita solo. Yo dormí también una hora y ya está. Yo muy mal, tío. Es que a mí me tocó justo en el medio del medio, tío, otra vez. Sí, a mí también, bro. En los cuatro, ¿no? Ahí, en los cuatro. Estaba aquí y aquí. Y aquí, los dos tíos. ¿Qué pasa, bro? Imagino que increíble experiencia. Yo tenía a Dani Pérez y a Balbán. Digo, buah, no puedo mover las piernas. Y cada vez que pensaba en eso, me paranoiaba. Y digo, tú, me tengo que levantar. Y encima tenía el puto Yesti atrás, que me pongo así para atrás para dormir y me dice, no tal, que me moleste. Digo yo, pero pues, ponte tú para atrás también. Y me dice, no, es que hay una mujer que no es de la King y no nos deja ponernos para atrás. Y estuve todo el puto de esto así. ¿Cómo que no nos deja ponernos para atrás? Porque la mujer le echaba la bronca si se ponía para atrás así el pero asiento. Si lo puedes hacer, bro. ¿Perdón? Después, vale, igual eso lo dijo la mujer. Anda. Vale, igual no me tiro para atrás. Cabo, yo tuve suerte que al lado mío iba a su entrenador, que es Albert, que mide 2 metros y